están? Buenas tardes. No sé en dónde nos saludan. Pues hoy quiero mostrarles que vamos a pelar nopales y pues les voy a mostrar cómo lo hago. Utilizando un cuchillo de sierrita. A mí me funciona este cuchillo con estas cerdas como de tipo sierra. He estado utilizando otro en algunas otras veces, pero no me gusta porque se lleva mucha piel del nopal. Me llevo más piel, más carnita del nopal que las espinas. Y bueno, pues entonces comenzamos. Son 30 nopales y ya llevo algunos por aquí listos. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar. Miren, aquí tengo uno. Por aquí. Agárrale aquí. Estoy utilizando esos platos de cartón para poder poner ahí toda la basura que no nos sirve, como las espinas. Es este el cuchillo. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es retirar nuestras espinas para limpiar nuestros nopales y consumirlos. Si les gusta tener sus nopales y para que no se les hagan muy feos o se les echen a perder, traten de cortarlos ya sea en cubos, en tiras o así enteros y los pueden congelar. Los meten al congelador. Traten de meter de 5 o menos piezas para que no se peguen y cuando los quieran usar, pues no estén ahí batallando, despegando las cosas. Entonces, esta es mi manera de pelar los nopales. Para mí es mucho, mucho, muy fácil con esto, con este tipo de cuchillo. Y bueno, ahora nos vamos por todo el contorno de nuestro nopal, tratando de llevar lo más que se pueda de espinas. Y pues miren, ya está listo este nopal. Ya después que yo lo lave, me voy a dar cuenta dónde quedaron más espinas, dónde le falta, y se las retiro con el mismo cuchillo. Pero miren, ya quedó limpio. Ok, vamos con otro. Vamos a utilizar el otro cuchillo para que vean cómo me llevo mucha piel. Te corto aquí primero y comienzo. No sé si es porque tiene mucho filo este o porque está más grande, yo no sé, pero no me acostumbro, me llevo mucha piel y se siguen quedando las espinas. Pues déjenme comentarles que los nopales son de México. Es una planta, un cactus, que en México acostumbramos a consumirlo. Y pues nos sirve para muchos platillos, gran variedad de platillos, muy ricos. Yo lo consumo en huevo, en caldos, en sopas, guisado, con carne, sin carne. Y bueno, pues son muy ricos. Miren, no me gustó porque me estoy llevando mucha piel. Sin embargo, con este chiquito entra muy bien en todos los lugares. Me abarca mucho y sin llevarme espinas. Agarren el nopal sin miedo, que no muerde, solo pica. Si es que no lo pueden agarrar bien, solo les va a picar un poco. Pero pues traten de no lastimarse las manos, o pueden utilizar un guante. Ahora nos vamos por todo el contorno. Y bueno, pues los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que pues nos den like en la página de Creaciones Ari, para que vean todos nuestros trabajos que hacemos, pasteles, piñatas y muchísimas otras cositas más. Y bueno, pues hasta aquí mi video del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya vieron que es muy fácil con este cuchillito. Es cosa de práctica y nos vemos hasta la próxima. Miren cuántos ya llevo. Entonces me faltan todavía muchos y pues hay que echarle muchas ganas. Cuídense, hasta luego. Gracias.